Pau. Jo no, no te vaig a demanar una valoració del partit, perquè jo sé que aquest tipus de partit als entrenadors pues, no vos agrada massa. Mm. Ha sigut un partit eh, que jo crec que ha tingut tres parts. Eh, jo crec que va entrar bé al partit, a pesar de anar-nos 3-1 al descans. Jo crec que va entrar molt bé al partit. Eh, els primers cinc minuts hem furtat tres balons en àrea rival. El problema ha sigut que quan xafàvem àrea no, no hem sigut capaços d'encertar. Enxert, I ells, en la primera vegada que han passat eh, de mig de camp, han, han tret el córner i ens han marcat. Eh, després, ha sigut, a partir d'ahir ha sigut un partit eh, que nosaltres ens hem tirat a per ells. Ells, eh, en dos detalls, eh, una, una pèrdua de baló nostra i un tir de, de 30 metres, ens han fet el 3-0 però jo, quan estava en el descans, jo veia que nosaltres eh, aplegàvem bé, que estàvem bé, que, que no teníem problemes. Eh, sí, que, sí que és cert que no estàvem controlant cert de, certs detalls i dius, ostres, vas 3-0 i, i, i te veus que no estàs mal, que no eres tan inferior a ells. L'única diferència és que ells quan xafaven àrea ens han fet gol i nosaltres quan xafaven àrea no. Hasta ahí, un moment. Eh, però la primera part defensivament ha sigut horrible. Ens han entrat per una banda i per l'altra conforme han volgut. Ens han fet 3-0, han tingut dos més per a fer-nos. O sigui que el millor que ens ha passat és marcar el 3-1. Sí, però les dues primeres ocasions són nostres. En 0-0 tenim dues ocasions nostres, una de Luis i una altra de Nemesio, dins de l'àrea que fallem, i ells al final ens fan un gol eh, en un córner, un tir de 30 metres i una pèrdua nostra de valor. No, no s'han fet gol perquè se n'anem de tres. Els tres gols que ens han fet han sigut més errades nostres que acerts d'ells. Així com els tres gols nostres, jo crec, que ha sigut més acert nostre de, de buscar-ho i d'intentar-ho. Eh, però és cert que ells la primera part s'han valentonat en el resultat i ens hem anat en 3-1, hem pogut fer el 3-2 en el 45 que Pablo sense porter eh, l'ha tingut, però estava escorat. I a su quan tenen el descans, doncs, eh, jo li he mira, això pot quedar 8-4 o pot quedar 3-4 i tenim que anar i tenim que menjar-nos-los perquè, perquè jo crec que podem remontar. Hem fet un canvi de Granados, que ha estat espectacular, ha fet el 3-2 i després he fet el 3-3 i res, la veritat és que tinc que agrair l'esforç als jugadors perquè des de... Des de... hem hagut de fer aquests canvis molt prontes i tindré que estar pressionant 90 minuts ha sigut algo que tinc que donar a anar a jugar perquè l'esforç ha sigut immens. Guzmán i Abraham en problemes al final del partit. Sí, el, el tindre que estar apretant tant d'alt i fer una pressió tan intensa des del minut 1, perquè és que en el minut 1 li s'han forat un valor dins de l'àrea, de, eh, ha, ha, produït que tinguem aquests eh, xicotes problemes al final, que clar, com a entrenador no podia guardar me els canvis perquè tenia que anar fent canvis per a, per a remuntar. I una volta remonte, m'agrada tindre més canvis per a llevar els que estaven cansats. Però, però no ha pogut ser i per això han acabat tan tocats i, i això ha sigut. Eh, Míter, eh, arrenca el partido, el Intercity se pone 3 a 0, uh -huh. parecía que estaba todo todo terminado. Yo, recordaba el partido del Crevillent, que uh -huh. quedaron 6 a 1. Cuando, no, cuando ellos meten el. Yo me vi el partido del Crevillent, Intercity Crevillent, y me acuerdo que era un 6-1. Sí. Eh, y, y parecía un partido que podía, parecer, pa podía ocurrir lo mismo, y en nuestra mano estaba que no ocurriera, porque no podíamos dejar que pasara eso. Y, y la misión nuestra era eh, detener eso, y creíamos que podríamos, po podíamos meternos en el partido. Perdona que te corte. No, por favor. Además, es una muy buena aclaración. Eh, cuando moría la primera parte con ese 3-0, hay un error defensivo por parte de la Intercity, Yo le doy muchos méritos también al delantero uh -huh. de la Unión Deportiva Alcira, porque estuvo donde tenía que estar para poder impulsar el balón y marcar el 3 1. La gente comentaba, eh, no está nada dicho. La Unión Deportiva Alcira está demostrando, pese al 3 1, que es un muy buen equipo y seguramente nos esperan unos segundos, una segunda parte muy emocionante. Nadie se imaginaba el arranque. Que tuvo la Unión Deportiva Alcira, que en siete minutos igual el marcador 3 a 3. ¿Qué se le dice al equipo? ¿Cómo, ¿Cómo se lo hace reaccionar de esa manera? Yo les, les he recordado un poco eh, todo el trabajo que, que habíamos hecho durante, durante la semana eh, y les había dicho que, fijaros que sí, vamos 3 1, pero hemos tenido tres ocasiones muy claras de gol. Eh, somos el Alcira y no nos puede pasar como el día del Crevillén. No nos van a meter estos seis. Hay gente que ha venido desde Alcira para vernos y nos debemos a un arranque eh, que la gente vea que nos vamos a dejar el alma. Y si quedamos 8-2, quedamos 8-2. Y, si y yo se lo he dicho, podemos quedar 8-2, que podemos quedar 3-4. Era la sensación que me daba. Hemos, hemos ajustado un par de, de conceptos en el tema de la presión y en el tema de la salida de balón. Eh, y yo creo que ha sido determinante. Eh, junto al esfuerzo y, y, y que han hecho los jugadores que ha sido inmenso. La, la presión que ustedes hicieron en ofensiva, el no dejarlo pensar, el no dejarlo ni respirar al Intercity mm. cuando tenía que salir jugando o la intención de los hombres de negro era eh, salir con pelota dominada, pelota controlada desde la última línea, ustedes no se lo permitieron y provocaron errores que ustedes le, le sacaron un provecho al 100%. Lo teníamos eh, estudiado, hablamos con los jugadores, mis jugadores son un grupo de jugadores muy valiente que, que le gusta presionar arriba y yo como entrenador eh, todas las semanas lo que intentamos hacer es ajustar al máximo para hacer una presión asfixiante y hoy se ha visto que hasta que nos hemos muerto al minuto 80 el equipo ha presionando y con 3-3 hemos ido presionando, eh, hemos metido otro extremo como Guzmán para seguir a para intentar tener un poquito más de velocidad y, y como tú dices, pues es la seña nuestra, es ser un equipo muy intenso, muy presionante arriba y con balón pues intentar si, si podemos jugar y, y si no buscar esos espacios que, que les hemos hecho daño. 3-3 y dos goles anulados. ¿Para borrelos. Sí, el árbitro... Mm... Yo creo que de los dos gols anulados, el de Granados no es, pero bueno, en línea dupta, el árbitro no te tampoco claro, yo le dije a línea, es ¿eh? si y en línea me dio. en línea no lo tenía claro, pero bueno mmm, cosas de, de fútbol y de estar jugando fuera de casa. Por... Si haberes ver en el descanso haber mescambitz. No, y Efeet he uno que Fete he el que tenía que Fer y a entrar Granados que ensadonate el gol. Granado fue un poco el que, el que dirigió la, la reacción del, de, del equipo, porque movió muy bien el balón, porque mm. fue muy peligroso y porque daba la sensación que ustedes en toda contra que, que iniciaban podían hacer, podían hacer daño. Sí, no ha sido justo esta semana porque Granado se merecía jugar titular porque han, es, han entrenado muy bien y intentamos los entrenados ser justos y poner los que más corren en los entrenes. Eh, y mi idea era ponerlo titular. de problema es que he decidido optar por los cuatro atacantes que jugaron contra el Elche, porque hicieron un partido magnífico. Y yo hablé con Granado y le dije, mira, has entrenado muy bien, te quiero poner, sé que no voy a ser justo no poniéndote, pero quería repetir los cuatro de arriba, que lo hicieron muy bien contra el Elche y también merecían jugar. Y me, me, cuando acabó el partido he dicho que me alegraba mucho por él, porque ha trabajado, ha trabajado mucho, es un chico que tiene mucha ilusión, que venía jugando muchísimo con nosotros. Ahora ha tocado dos semanas estar de suplente. Y hoy ha entrado y ha dicho que, que, no, que, no, que no quiere salir del 11. Recién el, el compañero eh, de Radio Alcira hacía mención a dos goles, eh, dos conquistas de la Unión Deportiva de Alcira que fueron anuladas eh, por fuera mm. de juego. Eh, en el Intercity también quedó la sensación de que el gol de Mauro hubo, hubo una falta previa a eso. Yo, sinceramente, no es mi estilo preguntar a los entrenadores si vieron falta o no vieron falta, porque el árbitro ya lo cobró y yo le doy los méritos en este caso a Mauro, que fue el pícaro de la clase, el más listo, que estuvo atento y dijo que después cobren lo que quieran, pero yo la voy a meter. Sí, sí eh, hablamos mucho que han habido diversos partidos en los que nos hemos dejado puntos, que han habido situaciones de balones muertos que no hemos sido capaces de atacarlos. Eh, y es algo que lo hablábamos mucho durante la semana, que habrá, hay situaciones que se van a quedar ahí muertas y que hay que ir hasta el final. Eh, la falta eh, es una disputa entre Nemesio y, y Can, Candela, y, y Candela que, yo creo que yo creo que cuando va justo el balón Nemesio pone el pie y es cuando la to, toca lo justo para llegar Mauro y, y meterla. Tengo que verla en vídeo, igual que los goles, que los dos goles que meto no sé si son fuera de juego o no, y la falta no estoy seguro si es o no. Lo cierto es que el partido fue no apto para cardíacos, fue emocionante, sí. tuvo un muy buen nivel futbolístico en algunos pasajes, tuvo un alto nivel emotivo en algunos trámites del pasaje. Luego al final del encuentro, como era lógico también, comenzaron a, a regular las fuerzas y a jugarlo más con cabeza que, que sí. con piernas, eh, pero el, me llamó la atención el, la presión que ustedes hacen en ofensiva. Eh, esa presión de, como decía antes, de no dejarlo pensar ni respirar la Intercity, hay que tener un buen estado físico. Y ustedes demostraron hoy que la Unión Deportiva Alcira, entre otras virtudes que tiene, está muy bien físicamente. A pesar de, de la. porque hacía mucho calor también, a pesar de la calor, el, el grupo ha creído mucho, físicamente trabajan muy bien durante, durante la semana, a pesar de tener la, la baja de Boys, Pepín y Abel, que son tres jugadores que físicamente te dan un plus, sobre todo Boix y Abel. Eh, el equipo no lo ha notado y, como te dije cuando hablamos, que estaba seguro de que los que iban a entrar le van a hacer muy bien. Y nada, de, de agradecer a los jugadores por el, por el esfuerzo, porque ha sido emotivo ver cómo corrían hasta el final, cómo Abraham, a pesar de estar lesionado, lo hemos vendado y ha entrado. Eh, como Jorge con Calambres, eh, Mauro ha acabado de extremo derecho, Santi ha acabado de lateral derecho. Eh, y bueno, y es, para estar, es para estar contentos y también para, para ver que al final hemos. Hemos acabado jugando con, con Santi, que tiene 19 años, Granados, que tiene 19 años, Carles Marco, que tiene 19 años, Dani, que tiene 21 años, Isaac, que tiene 24 años, eh, Jorge, que tiene 24, eh, el, más veterano de, el más veterano, Nemesio, Nemesio que tenía 20, tiene, tiene mi edad, tiene 27. Entonces también es un grupo joven, que muy enérgico y que tiene ganas de competir a cualquiera. Sea cual sea los recursos nuestros y los del adversario. ¿Viste? Y si me permite un, sí. un rápido ping-pong de preguntas y respuestas, ¿qué es lo que más le gustó de ese equipo en el día de hoy? La presión, la presión. ¿Qué es lo que le deja un pequeño sabor amargo en la boca? ¿Qué es? ¿Qué es lo que usted considera que hay que ajustar en esta Unión Deportiva Alciras después de lo que se ha visto durante 90 minutos? Tenemos que acabar las jugadas cuando no somos capaces de finalizarlas, eh, acabar para que no se monten transiciones y que no se generen esos, esas transiciones de Cristian cuando se arrancaba y demás que nos han generado problemas. Y ahora que lo ha tenido como rival, ¿qué impresión, qué sensación le deja el club de fútbol Intercity? Bueno, el, el que veía en el vídeo, que tiene fin, son los mejores jugadores a nivel individual de la, de la categoría. Pues molt bé, Pau, moltíssimes gràcies, enhorabona per el punter, perquè jo no me pensava que anés a treure un punt d'ací sí ni de conya conforme anava la primera part. <laughs> moltíssimes gràcies, Pau.